Presidente Cristina Fernández de Kirchner, como ustedes saben, afirmó categóricamente que no tiene sentido buscar la unión del peronismo ahora, que esto va a ocurrir para las elecciones de 2019. Puede ocurrir, agregó, para octubre de 2017, pero mucho más probablemente para el 2019. ¿Usted, peronista, piensa lo mismo? ¿Usted, funcionario o adicto al peronismo, piensa lo mismo? ¿El país necesita o no que se una el peronismo? ¿Al gobierno de Macri, a Cambiemos, le conviene o no el peronismo unido? La polarización que, según muchos observadores, procura que exista el actual gobierno entre el kirchnerismo y el macrismo, ¿se concretará? ¿Beneficia a alguien o no beneficia a nadie? Yo quiero saber qué opina usted. En definitiva, ¿la Argentina como país tiene futuro si persiste esa polarización, entiéndase grieta o no? Le pregunto yo y le pregunto a mi camarógrafo Maxi San Giovanni, sí. ¿Puede crecer un país dominado por una grieta? Tenemos un problema muy grave los argentinos, que viene de años, de unitarios y federales, que es el espíritu sectorial, el egoísmo sectorial. No hacer nada que beneficie al gobierno de turno si no pertenece a su sector político. Sea político, sea funcionario, exfuncionario, sea peatón, hombre de a pie, todo con espíritu sectorial. Cuando hay elecciones, con más razón. Y así no crecen los países. Grandes países como Alemania, Francia, Japón, Italia, tras las demoledoras guerras Primera y Segunda Mundial, quedaron muy mal averiados, muy destruidos. Y se recuperaron por el sentido de unidad, por la grandeza de sus dirigentes que priorizaron el país, la nación, por encima de bastardos intereses sectoriales. ¿Cuándo los argentinos seremos eso? ¿Cuándo actuaremos de esa manera? ¿Cuándo? Me pregunto, ¿cuándo actuaremos de esa manera? Por favor, cuanto antes, sentido de patria, amor al país, y poner el país y las necesidades del pueblo por encima, absolutamente por encima, de los apetitos sectoriales. Nos vamos despacito a sentarnos para abordar una nota que considero de notorio interés. En efecto, conversamos ampliamente con el intendente de San Vicente, señor Mauricio Gómez, sobre todo lo que tiene que ver con ese progresista y singular distrito del sur del conurbano. El diálogo cabalmente interesante, realmente interesante, transcurrió de esta manera. Intendente, dialogando nuevamente. A ver, yo quiero saber, en esta zona de mucha pujanza rural y de crecimiento cabalmente permanente en la producción, ¿qué pasa con los caminos, los accesos? ¿Se está haciendo algo? En el tema de caminos y accesos rurales, sí, se han hecho casi 40 kilómetros de,
más que mantenimiento, fue de apertura de calles o reapertura, porque en una época esos caminos existieron, estuvieron en condiciones y hacía muchos años que no pasaba una máquina, en algunos casos 5, 6, 7 y 10 años también. Se pudo lograr recuperar esos caminos y llegar a las escuelas rurales como corresponde ahora. Y lógicamente solucionar el problema a la gente del campo, que pueda entrar y salir de una forma lógica. Así que bueno, faltan algunos caminos por hacer, pero en esta primera etapa hemos hecho eso. Casi 40 kilómetros de caminos rurales. Vamos a la educación. Tengo una información que quiero que me la confirme o me la revierta, que se trabajó o se está trabajando intensamente en hacer aulas para jardines de infantes, ¿así? Sí, se licitaron una cantidad de aulas y baños, sobre todo para la necesidad más importante que tiene el distrito, que es la falta de vacantes en lo que es jardines de infantes. Así que bueno, se está trabajando para que tengamos solucionado. ¿Qué? Perdón, hay vacantes que no están cubiertas. Hay más demanda que la cantidad de lugares que tenemos para ofrecer. Okay. Sí, sí. Continúa. Así que bueno, estamos con la construcción de estas aulas y acompañando también el mejoramiento de muchas escuelas. Con aporte desde el municipio para que se vayan solucionando cosas que venían quedadas en el tiempo, y estamos también con un proyecto en mente de terminar de una vez por todas el CEF, que es la Escuela de Educación Física de San Vicente, que tiene una pileta que en un futuro va a funcionar como pileta climatizada y cubierta, que yo creo que en el transcurso de este año, para el verano que viene, la podemos llegar a tener terminado una vez por todas. Hay algo que me interesa mucho puntualizar, que lo anoté como ayuda de memoria. Se está trabajando en playones deportivos, ¿cómo es eso? Son playones de multifunción, son unos playones deportivos, es una construcción en mampostería sólida, de buena calidad, que están equipados con vestuarios, baños, vestuarios para visitantes y locales, que se ubicaron en distintos barrios del distrito de San Vicente, que van a dar posibilidad a los jóvenes de practicar distintas actividades deportivas, porque los playones son multifunciones. O sea, puede servir para fútbol, para básquet y para distintas actividades, vóley, y bueno, con luminaria, con un pequeño zoom, y va a dar la posibilidad de tener más ocupado a los jóvenes en el horario que están fuera del horario escolar. Esas obras y otras que me mencionó, ¿es todo que sale del erario municipal o hay aporte provincial o nacional? No, este tipo de obras hay que agradecer a la provincia de Buenos Aires, que nos acompañó con estos proyectos. Y nos está acompañando no solamente en estos proyectos, sino en muchos más, como la recuperación de la laguna, que también se encaró para hacerlo en forma definitiva, y como les comenté, el tema de los asfaltos, que vienen también de la mano de Nación una parte, pero otra gran parte del aporte de los vecinos, y también de lo que corresponde de Copa a nivel de lo que recibimos de la provincia. Ya que me habló de la laguna ahora, y hace un rato también, corríjame si estoy equivocado, esa laguna que es uno de los mojones, sí, de atracción turística de San, sí, Vicente, ¿estuvo o no abandonada muchísimo durante bastante tiempo? Esa laguna estuvo sin explotar hasta hace unos 35, 40 años, donde en una comisión, sí, de vecinos, en la cual mi padre fue uno de los integrantes, se logró una oportunidad traer una draga con esfuerzo de vecinos y particulares, haciendo distintos eventos y rifas. Se logró dragar una cantidad de hectáreas importantes, que son las que hoy están dragadas. Después se abandonó totalmente en el tiempo, y yo creo que por los últimos 20 años se perdió la laguna. Y en los últimos 7 u 8 se perdió definitivamente, porque se le trajo un camalote que no es del lugar, no es de la zona, se hizo plaga,
y hoy estamos padeciendo que está totalmente colapsada la laguna con esta especie. Y bueno, a partir de que nosotros somos gobierno, nos pusimos en mente recuperar la laguna, la vamos a recuperar, se va a limpiar en forma definitiva el espejo de agua y también por eso se proyectó hacer la costanera de la laguna y proyectar a San Vicente en lo que es el turismo. Hemos creado la marca de San Vicente, la marca turística. Se está promocionando lo que es San Vicente como destino turístico, ¿sí?, conjuntamente con la Quinta de Perón y algunos lugares más. Y se está proyectando no solo a nivel local y zonal, sino en las ferias internacionales, como fue el año pasado en la Feria de Turismo, en la FIT de Turismo que se hizo en la Rural, que este año se vuelve a repetir, donde San Vicente tuvo un importante stand dentro de lo que era el stand de la provincia de Buenos Aires, y este año vamos a seguir apuntando para que el próximo verano tengamos visitas de turistas de distintos lugares. Acá voy a hacer una acotación breve. ¿Tiene enormes posibilidades de atracción turística San Vicente por recursos naturales y por tradición? Me parece bien que actúen, porque el turismo le puede dar dividendos importantes a un distrito que tiene que seguir creciendo. Coincidimos. Es una fuente de ingreso adicional que nunca fue vista, no fue explotada, yo no sé si no lo vieron. En nuestro caso, yo vengo del palo del turismo y siempre pensaba y decía cómo puede ser que se les escape la tortuga. Y San Vicente no solo tiene lugares geográficos para explotar, sino que tiene mucha historia. Y la historia tampoco fue tenida en cuenta, es más, la cuna de donde, casi diciéndolo en forma directa, del peronismo, donde están los restos del general Perón, que es esta quinta, que se haya encontrado en el estado que se encuentra hoy, que durante tantos años el gobierno peronista no haya puesto el ojo en lo que estaba sucediendo en ese predio que se venía abajo día a día, que hoy por hoy se está manteniendo con un esfuerzo del municipio y con un esfuerzo de la provincia y de su director, Marcelo Padró, que también está haciendo lo imposible por mantenerla vigente, donde estamos trabajando muy bien en conjunto y donde tenemos puesto todos los cañones en sacar esto adelante, donde nosotros queremos transmitirle a la provincia que es necesario recuperarla y ponerla en valor, pero de verdad, en valor hasta el último detalle, porque es un lugar emblemático de Latinoamérica, que tiene historia mundial y donde puede ser visitada por turistas de todo el mundo. Yo tengo colegas en el exterior con quien me comunico por la electrónica y quieren venir a conocer, por ejemplo, la quinta donde está sepultado Perón. ¿Sí? Y además, yo que tengo, lamentablemente, unos cuantos años más que usted, quisiera tener su edad, de pibe en mi Santa Fe natal, yo veía en revistas, cuando Perón venía con Evita, con fotos, la quinta y 7 de octubre, cuando yo entré por primera vez hace muchos años, digo, ahora entro yo acá como periodista, me parecía mentira. Pero no le hago más tiempo al respecto, quiero pasar a otro tema. En todos los distritos, en la época actual, y a nivel nacional ni hablemos, es un tema de interés la seguridad. ¿Qué se está haciendo? Me hablaron de un centro de monitoreo. Bueno, cuando nosotros llegamos al Palacio Municipal, nos encontramos, creíamos que teníamos un centro de monitoreo, en realidad teníamos 3 cámaras funcionando y funcionando en forma deficiente. Quisimos recuperar lo que había, era imposible, así que se optó por hacer borrón y cuenta nueva, se encaró un centro de monitoreo como corresponde. Está acá muy cerca de mi despacho. La parte de edilicia está totalmente terminada y ahora ya se está encarando toda la parte de lo que es fibra óptica y cámaras para que el centro de monitoreo funcione como realmente debe funcionar un centro de monitoreo. Y si Dios quiere, yo creo que en 90 días lo vamos a poder estar inaugurando, que va a ser una obra importante para el tema de seguridad, que acompaña a la cantidad de móviles que pudimos entregarle a la policía de la provincia, que agradezco a la provincia de Buenos Aires que nos acompañó con esa cantidad de móviles, y por otro lado le hemos entregado una cantidad de motos desde el municipio,
a la policía local, que también hacen al tema de seguridad, y hemos acompañado con una cantidad de garitas que estamos poniendo en los ingresos al distrito, que también van a estar, si Dios quiere, inaugurándose todo esto dentro de los próximos 90 días. Así que estamos trabajando de la mejor manera con todo lo que tenemos en el tema de seguridad y también previendo que al haber llegado gendarmería a una zona cercana y no haber bajado a San Vicente, nos ha complicado un poquito el tema y también estamos generando los nexos para ver si podemos traer las fuerzas federales como es gendarmería a San Vicente también. El canal que emite mi programa Sin Tapujos, el más antiguo de esa señal, ya estamos en 20 años de vida. Ahora ocupa la grilla, en la grilla lugar 7. Pasamos a emitir en HD cuando Cablevisión directamente encaró la explotación de esa señal y se llama Somos Sur. Aproveche usted en este momento el canal, el programa, para en 2 o 3 minutos decirme lo que le falta decir. Bueno, que San Vicente se está poniendo bueno, se pone lindo San Vicente, que San Vicente a todo lo que acabo de contarles, se le dio la oportunidad a una cantidad de familias que consigan un trabajo genuino, que se logró la reapertura del ex frigorífico Mites, que a esta altura y a esta fecha de hoy estamos a muy poquitos días de la reapertura y de su nueva inauguración, que está dando trabajo a casi 400 empleados a la fecha del distrito, que en 90 días va a completar su planta con 550 actividades de trabajo Muy bien, reales, puestos. concretas, 550 puestos. Para sanvicentinos, que es un frigorífico exportador que vio la posibilidad de que de invertir en este frigorífico que estaba cerrado y que sin duda está viendo que la Argentina sale y que sale de una vez por todas y bueno, invirtió y tenemos la suerte de que esté en San Vicente y que uno de los puntos importantes o por no decir menos, el más importante que ahora en estos meses y de más de 400 puestos de trabajo esté en San Vicente, para nosotros es realmente un orgullo. Y quiero también felicitar a la gente del municipio que trabajó para que esto se logre, a la oficina de empleo que se creó en este Palacio Municipal, en este municipio, y que bueno, que ha dado soluciones reales a muchas familias y que por sobre todas las cosas se entienda que la cultura del trabajo es lo único que sirve. Y que de esta forma vamos a sacar no solamente el distrito adelante, sino acompañamos a la provincia en su crecimiento y de la provincia a la nación. Y que bueno, que elijan San Vicente para venir a conocer, a instalarse y que vengan con las mejores ideas y los esperamos con los brazos abiertos. Muchas gracias. Lo mejor para usted y para su pueblo. Muchas gracias por la nota y bueno, como siempre, felicitarlos. Sé que tienen un programa muy, pero muy objetivo Gracias. y lo vengo viendo desde hace muchísimos años. Gracias. Hace 10 años me hicieron una nota del programa de ustedes cuando estaba en pleno problema la juventud que viajaba a Bariloche y eran estafados por distintas empresas. Y en su momento yo fui uno de los consultados para crear esta nueva ley de turismo que hoy por hoy es vigente. Tuvimos la suerte en ese año de hacerlo realidad y hoy por hoy se encuentran vigente esta ley que dio soluciones a una cantidad de chicos que quedaban en la calle por distintas estafas que se hacían a propósito. Así que bueno, sé que tenés un programa de realmente de calidad. Gracias. Lo Gracias. mejor para usted. Gracias. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000 o ingresando en gba.gov.ar/ludopatía. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más.
Bursaco ya tiene la dietética que necesitaba, sanas delicias, y se caracteriza por tener el más amplio surtido y los mejores precios. Es la única dietética que incluye una amplia variedad de suplementos dietarios de la afamada marca Mervic Laf. Amantes al gimnasio, en consecuencia, ya tienen muy cerca el suplemento ideal. ¿Dónde está ubicada Sanas Delicias? Tomen nota. Quintana 745, frente al Registro Provincial de las Personas, es decir, a media cuadra de la estación Bursaco. Si quieren comprobar que Sanas Delicias cuenta con las ventajas mencionadas, solo tienen que visitar su amplio local, donde serán atendidos con total cordialidad y respeto. Su pregunta no molesta, allí se encontrarán con un surtido muy amplio y con precios cabalmente bajos, además de la exclusiva venta de los suplementos dietarios Mervic Laf. Acordate, Quintana 745, Bursaco, a media cuadra de la estación Bursaco. ¡Te esperamos! Señor vecino, un medicamento mal utilizado o de procedencia dudosa puede ocasionar un riesgo para la salud de su familia. Si usted necesita un consejo o la certeza de que su medicamento es genuino, tiene a su alcance un farmacéutico de confianza que resolverá su necesidad. Somos una red de farmacias profesionales homogéneamente distribuidas en su partido que le brindará la atención adecuada las 24 horas, los 365 días del año a través del servicio de turnos. Medicamentos seguros solo en farmacias, no se olvide. Téngalo siempre presente y evitará arrepentimientos. Esto es una recomendación del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, filial Almirante Brown, siempre pensando en la salud de la gente. Alta calidad en Pret-a-Porter, hay gran variedad en telas para indumentarias, venta por mayor y menor. Precios incomparables. Avenida Espora 3173, Bursaco. Su teléfono 4299-9615. Textil Hilda. Los esperamos.